la tradicional casaca de la banda roja. Está Luján ya en la cancha. Apareció el equipo que dirige Oscar Santangelo. Aguardamos por la presencia también del conjunto. Y Adrián Martínez, se saluda a los protagonistas en el círculo central. Se llevará a cabo el sorteo de vallas. Va quedando todo listo, todo dispuesto para que aquí en el municipal en un minuto. Ahí está, pelotazo largo para Guzmán. Se viene de Hoyos que va, de Hoyos que engancha en el área. Va de Hoyos que le pegó el arco. Y en dos tiempos. Sale de la misma, toca nuevamente para Carneiro. Carneiro y el centro está el cabezazo de Silva. Peláez, vendrá al centro de Sandoval, viene el centro, cuidado con esta, atención, un hombre cabecea hacia adentro, pelota que le queda al Fenoni centro al área, para mí estaba adelantado, sí señor, viene en línea, levantando, ahí está Sandoval, Sandoval que buscó el arco, quiso sorprender, está recibiendo nuevamente Lauman, la deja para el arquero, se equivocó Figueroa, se la dejó de ocho que remata el arco, vendrá el centro de Ciacheri, va Guzmán, Guzmán que la peina, está, le quedó de Hoyos que remata, y el arquero, con Priori, Priori, pelotazo largo, saca de cabeza en el fondo Joaquín Marcos, insiste después Parodi, cuidado que se viene, el número 9 va, remató cruzado, abajo, bien lejano, se viene cargando el cabo con Ortigosa, va Ortigosa, la pide Parodi, sigue Ortigosa, la ponen cerca del área, cuidado que va, el número 9 Martínez, tapó Lescano, insiste, ahí Lescano, un rebote, lo tiene que sacar Zúcar, no, deja correr. Ahí va anticipando Zúcar, sin embargo visita el Fenón y le juega para Pelosi que está habilitado. Se viene Pelosi, Pelosi es peligroso, esto va Pelosi, coloca el centro, tapó Lescano, un rebote, le queda Martínez, tapó Lescano, Pelosi. Y la toca para Sandoval, Sandoval para Pelosi, Pelosi que busca, Pelosi que levanta en el área, saca con dificultad el hombre de Luján, insiste por allí, un remate. Ahí está para ingresar la pelota, Pérez Bianchi, Bianchi buscándola, de Ocho que la aguanta, de Ocho que gira, de Ocho quiere sacar el centro, viene Pérez Bianchi, un rebote, a ver qué le queda, Silva, la sacaron del área con dificultad, los hombres del Cadu, insiste Castillo para Luján, va Castillo, Castillo que mete, centro, centro que llega, ahí está Guzmán, y cabezazo a las manos del arquero Figueroa. El tiro libre le dio Sandoval, probó al arco, y Lescano, pasa el nombre de largo, buen enganche de Castillo, Castillo que la cambia toda para Guzmán, está habilitado Guzmán, Guzmán que quiere, el arquero que sale, va Guzmán, cabezazo. Guzmán, gol, 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 tiro libre para Luján, habrá el árbitro, parece que pide la pelota y va a terminar el encuentro. Quedó en el piso Carneiro. Final, final, final del partido, dice Comesaña. Aquí en el municipal Luján con Gómez.